Hola, soy el Padre Ángel, tu párroco. Bueno, que me gustaría felicitar a todos, ¿no? Y como hemos dicho la semana pasada, que este mes de octubre es un mes de respetar a la vida, ¿no? Es algo, una actividad, ¿no? Establecida, organizada por la Iglesia Católica en todos Estados Unidos. Y entonces que la Iglesia quiere recordarnos a nosotros todos sobre la importancia de la vida, que ha de promover, ¿no?, la cultura de vida, ¿no? Como dice, respeta la vida desde el vientre materno de la madre hasta la tumba, hasta la muerte natural de la persona. Porque, como hemos dicho, que la vida viene de Dios. La vida es algo prestada de Dios. No somos los dueños absolutos, no somos los dueños absolutos de la vida, sino es Dios que es el dueño de la vida, y Él ha prestado esta vida a nosotros, y hace falta entonces conservar la vida, promover la cultura de vida y meternos en actividades para la promoción sobre la vida. Así que en la diócesis tiene algunas actividades para este mes. Por ejemplo, en el mes, perdón, en el, la fecha de 16, ¿no? Octubre 16, a las 6:30, a las 7:30 de la tarde, hay un rosario virtual. Es por Zoom, dice. Y hay alguien que viene, ¿no?, por Zoom, ¿no?, para hablar ese tema, y que se titula Viviendo el Evangelio de la Vida, una reflexión sobre la encíclica Evangelium Vitae de San Pablo II y planificación familiar natural. ¿Sí? Y el que va a hacer la plática será Joel de Lora y Dolores Moreno de la diócesis. Lo que tiene que hacer es irse a la, ¿cómo se llama?, al website de la diócesis. Ahí está el link. Pulse el link. Ahí ustedes pueden asistir en este. Otra actividad va a ser en este 24 de octubre, a las 5 hasta las 6 de la tarde, una actividad organizada por Real Options. Hay alguien que viene a explicar a nosotros, ¿no?, la importancia de la vida, de cómo promover también, ¿no?, la cultura de la vida, y para avanzar más en ese tipo de cultura. De todas formas, lo que quiere la Iglesia de nosotros es cada vez que tenemos que mirar Dios en cada vida que hay aquí en la tierra, ¿no? De los niños, los adultos, los que están en punto de morir, hace falta siempre mirar las manos de Dios, ¿no?, funcionando entre nosotros y por nosotros. Y viendo así, estamos promoviendo la cultura de la vida. Bueno, es todo eso, y nos veremos otra vez la próxima semana. Y les doy la bendición, que les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hasta entonces. Adiós.